Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por conectarse y ser parte de la estrategia Transfórmate con Gobierno Digital. Hoy tenemos la sesión denominada Aprende a gestionar riesgos de seguridad digital en tu entidad. Los acompañaré el día de hoy con el desarrollo de esta sesión. Mi nombre es Juan Carlos Valenzuela Buitrago. Soy ingeniero en telecomunicaciones, especialista en seguridad de la información y CISO certificado del ISI Council. Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Entonces, vamos a empezar con esta actividad, este taller de gestión de riesgos de seguridad de la información. Entonces, para empezar, la idea es que todos hagamos la descarga del producto tipo o del instrumento disponible en la caja de herramientas de gobierno digital. ¿Listo? Ustedes allá podrán encontrar todos los instrumentos disponibles para implementar varias cosas de gobierno digital. Entre estos instrumentos o productos tipo se encuentra la matriz de riesgo, pero pues digamos que aquí como facilidad, si ustedes escanean este código QR que ven en la pantalla, ustedes podrán descargar directamente la matriz de riesgo. ¿Listo? Entonces, para que hagamos la descarga del producto tipo y lo tengamos aquí abierto. Para que, pues, la idea es que conforme vamos haciendo la presentación, ustedes puedan explorar el instrumento, entiendan los campos de esta matriz, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, pueden hacer la descarga. Algunos aspectos a tener en cuenta para el uso de la matriz de riesgos de seguridad digital. Es un prerrequisito tener la matriz de activos. Debemos saber que los riesgos de seguridad de la información, los riesgos de seguridad digital, usan como insumo la matriz de activos de las entidades, que es nuestro inventario, que tiene, digamos, un proceso determinado dentro de la entidad, qué bases de datos, qué software, qué aplicaciones, redes, infraestructura física, qué personal, ¿cierto? Es crítico para el funcionamiento. Entonces, nosotros, para poder hacer una matriz de riesgos, debemos tener este insumo que pues es específicamente a lo que vamos a analizarle los riesgos, cuáles son nuestros activos más importantes, ¿cierto? Entonces, una vez las entidades han realizado la identificación, clasificación y valoración de los activos, deberán realizar un análisis de los posibles riesgos que puedan afectar a estos activos. Entonces, reiteramos, ¿no? Necesitamos esa matriz de activos, clasificarlos y valorarlos para después analizar qué puede ocurrirles, qué amenazas y qué vulnerabilidades pueden tener. Se debería construir una matriz de activos y una matriz de riesgos por cada proceso de la entidad. ¿Listo? Entonces es importante que tengamos debidamente caracterizados nuestros procesos en la entidad para posteriormente decirles a los encargados, bueno, necesitamos hacer un levantamiento de las matrices de activos y las matrices de riesgos posteriormente. En esta matriz se identificarán cuáles son las vulnerabilidades o debilidades en seguridad que puede tener cada activo o grupo de activos y también se identificarán cuáles son las posibles amenazas que podrían aprovechar nuestras debilidades para afectar la seguridad de los activos. En este taller se empleará lo establecido en la Guía de Administración de Riesgos de Función Pública, la versión de diciembre de 2020. ¿Listo? Esta es la versión más reciente a nivel metodológico de lo que es la administración de los riesgos. En esta versión de 2020 se incorporan, ¿cierto? Ya están incluidos los riesgos de seguridad de la información para que lo tengamos presente. ¿Listo? Entonces, por eso estamos alineados a esta metodología. Entonces, ya con esto, ¿cierto? Si ya tenemos nuestras matrices de activos, entonces, y podemos empezar, digamos, como tal, a estructurar nuestra matriz de riesgos, entonces vamos a dirigirnos al producto tipo y vamos a empezar a explorar, ¿listo? Entonces vamos a ver cuáles son los campos, cómo funcionan, qué hay que tener presente para establecer una matriz de riesgos de seguridad de forma adecuada y alineado pues con lo que actualmente debemos implementar todas las entidades que pues es lo liberado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Entonces, ¿cuál es la estructura de la matriz de riesgos de seguridad digital? Ustedes cuando descargan ese Excel, esa matriz, ustedes van a observar todos estos campos. Entonces, ¿por dónde empezamos? Por el proceso, ¿cierto? ¿Cuál es el proceso que vamos a empezar a evaluar? Aquí como ejemplo tenemos gestión financiera, ¿cierto? La referencia. Entonces colocamos
el ID de riesgo número uno. Entonces, en el proceso de gestión financiera vamos a analizar el primer riesgo. ¿Cuál es el primer activo de información que yo voy a evaluar? Software de gestión de nómina. Algo importante tener en cuenta en este campo de activo de información es que podemos colocar un activo o un grupo de activos para reducir un poco el análisis. Esto pueden utilizarlo a su favor, pues para que las matrices no salgan tan extensas, no sean tan abultadas, pero eso no significa que todos los riesgos los tengamos que hacer en grupos. Esto es para casos específicos, por ejemplo, donde tengamos servidores virtuales. Entonces, perfectamente, yo puedo tener 40 servidores virtuales y pues no voy a analizarle los mismos riesgos al servidor número 1, al servidor número 2, al servidor número 3, sino que puedo hacerlo de forma general, ¿cierto? Si dentro de ese grupo de servidores virtuales tengo uno o dos que son muy críticos, a esos dos voy a analizarlos aparte porque de pronto debo contemplar más cosas. ¿Listo? Es para que lo tengamos presente. Tipo de activo que estamos evaluando, tipo software. Esto es con base al ejemplo, ¿no? Amenazas. Entonces, ¿cuál es ese factor que puede atacar mi activo, cierto? O puede, digamos, afectar su confidencialidad, integridad o disponibilidad, que son los tipos de riesgos de seguridad de la información. ¿Listo? Entonces, aquí colocamos, pues, falsificación de derechos, ¿no? Amenazas. Ataques que se aprovechan de la vulnerabilidad. ¿Y cuál es la vulnerabilidad? La autenticación débil, para este ejemplo. La vulnerabilidad es la debilidad que tiene mi activo. Aquí yo estoy diciendo que el software de gestión de nómina tiene un esquema de autenticación débil. ¿Listo? ¿Y cuál es la amenaza que podría aprovecharse de esta debilidad? La falsificación de los derechos. ¿Qué tipo de riesgo tengo yo aquí? Una pérdida de la integridad. ¿Listo? Porque podrían de pronto ingresar, falsificar esos derechos y modificar la información dentro de ese software de gestión de nómina. Entonces, eso es lo que yo vengo a colocar aquí en la descripción del riesgo. Yo cuento la historia de ese riesgo con un mayor detalle. Entonces, en este ejemplo que tenemos, pérdida de la integridad por la autenticación de un usuario no autorizado debido a una autenticación débil en el software de gestión de nómina, que utiliza un único factor de autenticación como lo es usuario y contraseña y que permite a un usuario interno realizar transferencias en cualquier momento del año. ¿Listo? Aquí, como nos indica, la redacción debe resumir todo el escenario de riesgo, incluyendo el tipo de riesgo, el activo o grupo de activos, las amenazas y las vulnerabilidades. Y la clasificación de riesgo, que esto pues es unos campos que tiene la metodología de función pública y debemos definir si es fraude interno, fraude externo, entre otras categorías que están allí definidas. Luego viene la frecuencia. Entonces, la frecuencia de este campo es nuevo, ¿cierto? En la metodología del año 2020 nos indican la frecuencia. La frecuencia indica qué tan posible es que la situación se materialice en un determinado tiempo, en una escala. Entonces, para efectos del ejemplo, tenemos 8.700 horas por año, ¿cierto? Probabilidad inherente, entonces tenemos alta. ¿Listo? Digamos que esta definición de la probabilidad inherente se da con base a la frecuencia. Entonces podemos decir, bueno, en este ejemplo decimos que la probabilidad inherente es sin tener en cuenta ningún tipo de control que yo tenga establecido, simplemente la probabilidad completa, entera, es alta, del 80%. Luego evaluamos el impacto inherente, que es lo mismo. ¿Cuál es el impacto completo que sin tener en cuenta ningún tipo de control que yo tenga implementado? ¿Cuál es el impacto de esa falsificación de derechos sobre el software de gestión de nómina? ¿Cierto? Es catastrófico. Ah, entonces es un 100% porque sería, pero crítico si nos llegan a hacer esa modificación debido a la falsificación de los derechos. Eso nos indica que tenemos una zona de riesgo inherente o una zona de riesgo completa en el nivel extremo, en el nivel más alto. Es importante tener en cuenta que pues debemos revisar las escalas de probabilidad, impacto y riesgo en la guía de administración de función pública de diciembre de 2020 y nos indican cuáles son las cinco zonas de probabilidad y cuáles son las cinco zonas de impacto y también pues las zonas de riesgo de esos mapas de calor. Debemos consultarnos directamente en la metodología de función pública. ¿Listo? Una vez encontramos ese riesgo inherente o ese riesgo completo, entonces vamos a empezar a verificar, bueno, no tengo controles o si tengo controles, voy a empezar a describir esa situación. Entonces voy a empezar a plantear controles. Aquí yo debo tener presente los controles del anexo A de la norma ISO 27001, ¿cierto? Entonces, para que los tengamos presentes,
Y empecemos a utilizarlos para mitigar esos niveles de riesgo, porque pues el nivel de riesgo está muy alto, como lo vimos en el ejemplo. Entonces vamos a empezar a implementar controles. En ese orden de ideas, entonces realizamos la implementación de restricción de acceso a la información y una política de control de acceso. Entonces, esos dos controles, como tal, yo los voy a plantear para reducir ese nivel de riesgo que tengo actualmente, que está muy alto, a un nivel de riesgo aceptable. ¿Cuál es la descripción del control? Entonces, el administrador de software de gestión de la nómina restringirá las acciones de generación de transferencias por parte de usuarios internos únicamente a los 15 primeros días calendario de cada mes, restringiendo las funcionalidades de transferencia de fondos en el software. Ah, bueno, voy a implementar este control. El siguiente control, ¿cuál es? El líder de seguridad de la información incluirá dentro de la política de control de acceso todos los sistemas de información que traten información pública y clasificada, y deberán contar con doble factor de autenticación. Perfecto, entonces ahí están esos dos controles. Uno de los cambios importantes que viene en la metodología de función pública es la afectación, es decir, estos controles que me afectan, la probabilidad o el impacto. Cuando hablamos de la afectación es que van a entrar a reducirme, ¿cierto? Si yo tengo un nivel de probabilidad de 100 y yo planteo los controles, yo lo indico aquí, yo estoy diciendo que eso me va a disminuir la probabilidad. Cada control va a entrar a trabajar y a disminuir la probabilidad de que esa falsificación de derechos se dé, ¿cierto? Pero no van a re reducir el impacto. ¿Esto qué quiere decir? Que si la falsificación de derechos se da, yo seguiré teniendo el mismo impacto. Yo no voy a poderlo reducir con los controles que estoy implementando. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta si los controles que yo voy a implementar van dirigidos a disminuir la probabilidad o a disminuir el impacto. Un aspecto importante a tener en cuenta también es que los controles que van orientados a disminuir el impacto son, por ejemplo, temas de recuperación ante desastres, respaldos de información, backups, ¿cierto? Redundancias, algo que me ayude a disminuir si el riesgo se materializa, me ayuda a disminuir de cierta forma el golpe para la entidad o las posibles consecuencias, ¿cierto? A recuperarme más rápido. Entonces sufro el impacto, pero puedo hacerlo un poco más suave. Entonces, para que lo tengamos en cuenta cuando vamos a calificar un control, si me reduce la probabilidad o me reduce el impacto. Luego de eso, vamos a revisar qué tipo de controles, ¿cierto? Entonces ya definí que ambos controles están orientados a disminuir la probabilidad de ocurrencia. Ahora voy a decir qué tipo de controles. Si es preventivo, si es detectivo, ¿cierto? El control de tipo preventivo tiene una calificación alta del 25%. Las otras dos características que son detectivo y correctivo, entonces tiene una calificación inferior. Luego de esto vamos a verificar el tipo de implementación del control, si es manual o si es automático. Entonces, en ese orden de ideas, si un control tiene la característica de ser automático, es porque se ejecuta de forma automatizada a través de un sistema de información, ¿cierto? Y si es manual es porque depende de una persona, de un ingeniero, ¿cierto? Que lo ejecute, de una persona, como tal, sea cual sea. Entonces, eso es lo que me da como tal la calificación en los controles, ¿vale? El máximo que yo puedo obtener de calificación en un control es el 50%, que tendría que tener la característica de preventivo y de automático. ¿Listo? Si un control es preventivo y automático, puede tener el máximo peso que es 50%. ¿Listo? De resto, pues pueden, digamos, variar esos pesos de los controles, pero lo máximo que puede valer un único control es 50%. Ya veremos este porcentaje en qué influye. Los siguientes campos son de documentación, frecuencia y evidencia. Es importante tenerlos totalmente presentes, ¿cierto? Y pues, digamos, diligenciar esa característica, si es documentado, si su frecuencia es continua, si tengo registro de la ejecución, pero no van a influenciar en el peso del control. ¿Listo? Son, digamos, únicamente tienen efectos de documentar ese control, de decir cómo se viene esas características, cómo vienen desempeñándose, pero no me van a influir como tal en la calificación. ¿Listo? Entonces, luego de eso, tenemos que hallar la probabilidad residual y el impacto residual con estos controles que yo definí aquí. Ahora bien,
Vamos a empezar con una probabilidad residual del 80%, de una probabilidad inherente del 80%, ¿cierto? Entonces partimos de la base de que inicialmente yo dije que tenía una probabilidad inherente del 80%, pero mi control, mi primer control, pesa el 40%. Entonces, la metodología de función pública, ¿cómo funciona? Yo voy a evaluar el primer control versus la probabilidad inherente, ¿cierto? Y voy a tener mi primer probabilidad residual. Entonces, si yo verifico cuál es el 40% del 80%, entonces yo voy a encontrar que mi probabilidad residual es el 48%. Ahora, yo como definí un segundo control, esta va a ser mi nueva probabilidad inherente. Es decir, este resultado lo voy a pasar por este siguiente control. Entonces, si yo verifico, entonces tengo un 48% de base, ¿cierto? Y voy a encontrar cuál es el 50% de este 48%. Entonces encuentro que mi siguiente probabilidad residual va a ser el 24%. Si yo contara con un tercer control, ¿cierto? Y tiene aquí otro porcentaje, entonces debo pasarlo acá, ¿cierto? Este 24 y hallo, digamos, ese porcentaje. Entonces, ¿cuál es el X porcentaje de 24%? Ah, bueno, tendría entonces aquí mi siguiente probabilidad residual. Pero entonces, para efectos de este ejemplo, solamente cuento con dos controles. Arranco con un 80%, ¿cierto? Encuentro cuál es el 40%, aquí lo tengo. Y luego de eso voy a encontrar cuál es el 50% de esta probabilidad residual y aquí tengo el resultado. ¿Listo? Entonces, como aquí nos indica la diapositiva, los controles se califican uno tras otro, es decir, se califica el control 1 y el residual de este se califica contra el control número 2 y así sucesivamente. Y otro aspecto que debemos tener en cuenta es el impacto residual. Como lo vimos, ¿cierto? Ninguno de los dos controles que está aquí definido va a ayudarme a reducir el impacto, por lo que el impacto permanece intacto, o sea, va a seguir en el 100%. Pueden existir controles que afecten la probabilidad, que me disminuyan la probabilidad y el impacto, puede ser, pero pues son escasos y hay que tenerlos pues muy presentes y pues hay que saberlos justificar muy bien. Pero generalmente los controles tienen una característica o la otra. Luego de esto, entonces, pues encontramos que la probabilidad residual final pues es 24%, como lo vimos acá, ¿cierto? Señalamos este 24%. Entonces tenemos que me da un nivel bajo el impacto residual. Si llega a ser del 100%, porque pues los controles que implementé no me trabajan el impacto y yo sigo en una zona de riesgo final en extremo, ¿listo? Porque el mapa de calor así me lo indica. Yo no puedo hacer una reducción de ese nivel de riesgo sin trabajar el impacto, ¿cierto? Entonces, de esto yo qué puedo deducir que debo reducir ahora el impacto. Tengo que implementar ahora controles para reducir este nivel de impacto y asimismo bajar mi zona de riesgo y moverme hacia el mapa de calor, hacia una zona al menos de color naranja o de color amarillo. ¿Listo? Entonces, como nos indican acá, no se debe calcular tanto la probabilidad o el impacto residual con base a los controles actuales. Esto a su vez dará un riesgo residual final. Se deberá seleccionar la acción necesaria para reducir el nivel de riesgo si no tenemos un nivel aceptable. Entonces tenemos las cuatro opciones: reducir, transferir el riesgo, aceptar el riesgo o evitar el riesgo. Y pues aquí el plan de acción son los controles adicionales a implementarse para reducir los riesgos. Entonces, como vimos, como yo sigo en una zona de riesgo final extrema, debo sí o sí formular planes de acción. Entonces, ¿qué tipo de controles adicionales voy a implementar? Ya si voy a implementar controles que me bajen más la probabilidad, que pues no tendría sentido porque ya con lo que estoy haciendo ya los tendría en un nivel bajo, sino que pues más bien debo orientar los esfuerzos a implementar controles que me reduzcan el impacto si el riesgo se me materializa. Y aquí pues debo definir quiénes son los responsables y cuál sería la fecha probable de implementación, la fecha límite en la que estos controles, digamos, se implementarían. Entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una matriz de riesgo de ejemplo, ¿cierto? Pues es tomada debidamente anonimizada.
Y aquí vamos a tomar esta, por ejemplo, como ejemplo de aquí, ¿cierto? Entonces, estoy en el proceso misional número 2. Le activo información activo número 6, ¿cierto? Es tipo software. Le voy a analizar amenazas y vulnerabilidades. Entonces, ¿qué vulnerabilidades voy yo a analizar? Ausencia de clasificación y protección de la información, ¿cierto? ¿Y qué amenaza voy yo a relacionar? Exposición de datos confidenciales, ¿cierto? Si yo no tengo una adecuada clasificación y protección de la información, pues mi amenaza es que esos datos confidenciales puedan exponerse. ¿Qué tipo de riesgo? Estoy hablando de un riesgo posible de pérdida de confidencialidad. Entonces, aquí tenemos una descripción del riesgo que es pérdida de la confidencialidad de la información debido a la ausencia de clasificación y protección de la información de forma adecuada, lo que podría causar la exposición de datos confidenciales. Clasificación de riesgo, fraude externo. ¿Con qué frecuencia podría darse eso? Más de 5.000 veces por año. Eso nos indicaría que tenemos una probabilidad inherente muy alta del 100%. Un impacto inherente se decide que tiene el 80%. Decimos ese activo, si se ve afectado, ese activo número 6, si se ve afectado puede tener un impacto mayor. Eso nos da una escala del 80% y una zona de riesgo inherente en un nivel alto. ¿Listo? Entonces, para este riesgo se definen cuatro controles. El primero de ellos, control contra códigos maliciosos. Se desplegará un endpoint de seguridad sobre el servidor. Seguridad de los servicios de red. Se desplegarán firmas del dispositivo Web Application Firewall. Gestión de las vulnerabilidades técnicas. Se realizará un análisis de vulnerabilidades complementarias y se cerrarán las brechas aquí identificadas. Y el siguiente control es clasificación de la información. Se realizará un análisis y clasificación de la información que se gestionará dentro de la plataforma para identificar el grado de relevancia de dicha información. Luego, cada uno de los controles es calificado. ¿Hacia qué van orientados? A reducir la probabilidad. Perfecto. Entonces, todos, cada uno de estos cuatro controles me va a ayudar a o va a trabajar la reducción de la probabilidad. ¿Listo? Luego, entonces, cada uno de los controles se califica según su tipo. Si es preventivo, si es automático. Entonces, el primer control es preventivo y automático. El segundo es preventivo y automático. Ambos tienen un peso del 50. El siguiente es de tipo detectivo y manual, ¿cierto? Por eso tenemos un 30%. Y el último es preventivo y manual. Entonces, tenemos un 40%. Se indica si está documentado, si su frecuencia es continua y con registro. Y luego entonces empezamos a hacer el cálculo de probabilidad residual. ¿Listo? Si nosotros verificamos, nosotros estamos indicando que tenemos una probabilidad inherente del 100%. Si yo tengo una probabilidad inicial del 100% y voy a reducirla en un 50%, pues tengo una probabilidad residual número 1 del 50%. Luego, tengo un segundo control que me dice que tiene un peso del 50%. Entonces, el 50% de 50% es 25%. Luego de esto, digo que tengo un control que tiene un peso del 30%. Entonces, esta probabilidad se va reducida en un 30% al implementar este control. Entonces, tengo una probabilidad residual del 18%. Y finalmente tengo un cuarto control. Entonces voy a tomar este 18%, ¿cierto? Y voy a reducir esa probabilidad en un 40%. Eso me da que llego a una probabilidad residual del 11% después de haber arrancado con un 100% e implementado cuatro controles. Mi probabilidad se redujo a un 11%. ¿Eso qué nos da? Que estamos en una zona de probabilidad residual final del 11%. El impacto sigue igual porque, como vemos, los cuatro controles no me trabajan el impacto, no lo trabajan, ¿cierto? O sea, no lo tuve en cuenta. El impacto no es una característica, no reduce, digamos, estos controles el impacto como tal. Entonces, tenemos una probabilidad residual muy baja y un impacto residual en nivel mayor. Esto nos da que tenemos una zona de riesgo final en nivel alto, ¿listo? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que pues vamos a seguir en una misma zona de riesgo. Inicialmente estábamos que era la zona de riesgo alta. ¿Cuál es el tratamiento? Reducir. Porque pues debo llevar esa zona de riesgo final hacia una zona moderada,
¿cierto? O hacia una zona muy baja. Y pues de aquí yo debo empezar a plantear cuáles son los planes de acción, yo qué debo trabajar para reducir ahora el impacto. Ya reduje la probabilidad, estoy implementando varios controles que me reducen la probabilidad, pero ahora debo trabajar en reducir el impacto. Entonces voy a definir X cantidades de controles, un plan de acción robusto para reducir ese impacto que todavía lo tengo en un nivel mayor. Luego de eso, de definir quién es el responsable, quién va a ejecutar esos controles, cuál es la fecha de implementación y cuál es el seguimiento o cómo van esos seguimientos, bien sea trimestrales o semestrales, como lo defina la entidad. Entonces, este era el ejemplo que yo quería ilustrarles de cómo funciona esa matriz de riesgos, cómo pueden ustedes estructurarla para que ustedes lo puedan hacer en su entidad. En esto consistía el ejercicio de identificar riesgos de seguridad en la entidad. Espero que haya sido o que sea de total agrado y de mucha utilidad para todos ustedes. Muchas gracias.